Hola Foodies, ¿cómo están? Yo soy Eder Corona, Chico Tequila. Como siempre, gracias por ver o encontrar este video. Hoy la experiencia Foodie es en el Sirloin Stockade del Centro Comercial Encuentro Fortuna, un lugar ideal si ustedes son entusiastas de los buffets, la abundante comida y los sitios coloridos. Así que presten atención porque sé que les gustará. El Sirloin Stockade es una cadena de restaurantes especializada en servicio buffet. Se consideran a sí mismos como el mejor buffet de México y cuentan con 5 sucursales en la Ciudad de México. El costo del buffet es de 245 pesos por persona, pero no incluye bebidas. Es necesario pagar 43 pesos adicionales para tener acceso a ellas. Lo padre es que es modalidad refil, es decir, que puedes pedir las bebidas que quieras las veces que quieras. Nosotros fuimos a celebrar el cumpleaños de mi hermana y ella no pagó su buffet gracias a que ese día había una promoción vigente cumpleañera. Les recomiendo consultar todas las promociones disponibles en su sitio web porque la verdad pueden ser muy, muy atractivas. Algo que me gusta mucho del Sirloin es que es un lugar perfecto para ir con familia, con amigos o incluso con pareja si andan en un plan muy foodie. Los fines de semana suele haber muchísima gente, así que a veces hay una larga cola de espera, pero sean pacientes y vayan con anticipación. Por otro lado, si van entre semana, los días que menos gente hay son los lunes y los martes, prácticamente entran de manera inmediata. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de la comida. Buffet incluye aproximadamente 120 platillos, divididos generalmente en 5 barras. Barra fría, barra de sopas, barra caliente, barra de especialidades y barra de postres. Cuales también pueden encontrar con otros nombres, por ejemplo italiano, Taipei o por el estilo. La barra fría, que básicamente son ensaladas, es bastante amplia. Me gustó porque es muy colorida. Hay ceviches, guacamole, tostadas, totopos, ensaladas ya preparadas previamente, como la ensalada César. Pero lo cool es poderte preparar la tuya al gusto. Puede ser con zanahoria, champiñones, chícharos, pepinos, nopales o incluso pasta. Todo perfectamente acomodado y con una vista agradable. La barra también incluye quesos, huevos hervidos o trocitos de jamón y por supuesto tiene aderezos, semillas y crutones. Puedo decir que todos los ingredientes me parecieron frescos y al menos las hojas de lechuga y verduras que yo agarré estaban bastante buenas. Fue un muy buen arranque empezar con la barra de ensaladas. La barra de sopas ese día tenía crema de brócoli, sopa de tortilla y frijoles charros, así como pan caliente. Para acompañar hay chiles secos, crutones y tiritas de tortilla frita. En ocasiones hay pozole o al menos eso me ha tocado en otras sucursales del Sirloin Stockade. Me gusta que sea autoservicio porque así te puedes servir tú la cantidad que quieras. El Sirloin de Encuentro Fortuna también cuenta con una barra parrillada donde podrán pedir cortes como lomo, pierna con salsa gravy. Estaba muy buena esa carne, por ejemplo. Para acompañarla había chiles, tortillas de harina con queso, verduras y en esta barra también conocida como Carvery podrán encontrar comida estilo americana. Mac and cheese, puré de papa, pollo frito, por supuesto hamburguesas, hot dogs, papas fritas, papas gajo. Yo probé varios de estos platillos y la verdad es que me gustaron mucho, de hecho por lo general son los que más me gustan del Sirloin. Y es en esta estación donde encontrarán las costillitas a la barbecue. Aquí sí hay alguien que te tiene que servir, porque justamente tiene que cortar las costillitas o los otros cortes. Tú llegas, le dices qué es lo que quieres, te lo sirve y listo. Me gustó mucho, la carne estaba blandita, la salsa estaba bien sabrosa. Y como pudieron ver, aquí también están las salchichas, los chorizos y los otros cortes. Entre ellos el lomo con la salsa o bien el pork belly, que es justamente esta parte de los cerditos, que es la panza, que suele ser grasosa pero también con carne. Y papas stockade o a la parrilla. Me encantan esas papas bien amarillas. Y bueno, con su aluminio para que se cosa. ¿Qué tal? Se antoja muchísimo, ¿no? Me encanta esta salsa roja que le ponen a la carne. Un poco de puré, pollo frito, un cortecito de chorizo y un poco de lechuga. Amé totalmente. El pollo frito es de lo que más me encantó. En el buffet también podrán encontrar una barra de comida italiana. De aquí podrán probar pan con ajo, pez blanco a limón, muy rico la verdad, sí lo probamos. Pasta en salsa Alfredo que también me gustó bastante, pasta a la carbonara, así como lasañas tradicional con salsa roja y carne o vegetariana. Es de mis barras favoritas también, la verdad, siempre que voy al Sirloin pruebo algo de la barra italiana. Así que si son pasta lovers, aquí pueden pasarla muy bien. Naturalmente había pizza, no la probamos, pero tenía muy buena pinta como pueden ver. Era de especialidad mexicana, así que llevaba chorizo, frijoles y un poco de chiles. Y por cierto, ahí el queso parmesano para las pastas o incluso para su pizza. Otra barra disponible en el Sirloin Stockade es la de los antojos, y sí, aquí hay antojitos y guisados mexicanos principalmente.
Ese día había enchiladas verdes, había jamón cocido, había papas con chorizo, había pollo en mole rojo, tinga, chicharrón, picadillo, había verduras cocidas, salsa de queso, frijoles, arroz, albóndigas y alitas, pero con un poco de picante. Aquí no probé nada, pero la verdad tenía muchas ganas de probar la tinga, pero ya me había llenado. Qué mal bufetero soy, ¿eh? Ahora vámonos con la barra Taipei. Aquí encontrarán platillos de inspiración asiática, por supuesto. Alitas teriyaki, fideos, verduras con bistec, que son muy populares, o arroz frito. También podrán probar fideos con verduras, ensaladas, con salsa de soya, o incluso pollo en salsa teriyaki. Me gusta que haya esta variedad de platillos y alimentos que normalmente no vemos todos los días. También cuentan con una plancha para preparar teppanyaki, el cual puedes pedir a tu gusto. Puede ser vegetariano, de cerdo, pollo o res. Yo elegí esta última proteína con verduras como pimiento amarillo, brócoli, cebolla y zanahoria. Puedo decir que me gustó. Obviamente dista del sabor de un buen teppanyaki, pero recordemos que estamos en un buffet, entonces cumple su función de probar algo diferente y abundante. Sí volvería a probar el teppanyaki cuando regrese al Sirloin Stockade. Esta barra llamada Taipei en el Sirloin Stockade de Encuentro Fortuna cuenta también con una barrita de sushi. Más que rollos, son las porciones individuales, con surimi, camarón o solo verduras. También estaban buenos, frescos y con salsa de soya para acompañar e incluso salsa tampico. Me gustó mucho esta base donde estaban colocados, le da como una estética diferente a todo el buffet. ¿A poco no se ve bien bonito, bien futurista? Para finalizar la experiencia foodie en este restaurante buffet, hay que visitar la barra de postres. También llamada bakery o panadería en español, es bastante amplia y recuerdo que había más de 15 opciones por lo menos. Aquí podrán probar pie de manzana, roles de canela, strudel de manzana, brownies, pastel de zanahoria, barritas de limón o barritas de avena, pastel de chocolate, donas que estaban maravillosas, panqués y pues muy amplias las opciones, perfectas para un cafecito terminando de comer, te sirves un postre, un café y listo. La barra de postres también cuenta con una plancha para preparar crepas al gusto, solo cuidado porque aquí sí le ponen muchísima mermelada y puede ser empalagoso. Lo que se me hace muy cool es que te las preparan en el momento, tú te quedas ahí esperando, ves cómo las sirven y listo. También hay galletas si quieren algo menos dulce o bien fruta fresca como sandía, piña, papaya, hay yogurt para acompañarlas, un poquito de queso. Esto se me hace bien padre para la gente que busca una alternativa a las ensaladas o a los postres, pues porque la fruta fresca siempre cae bien. También había gelatina y arroz con leche, opciones de postre más light. Nuevamente podemos ver que todo autoservicio. Y algo bien padre del Sirloin Stockade es que hay helados de cono, que son autoservicio, es decir, que te los puedes servir tú mismo y que a nosotros nos encanta. Ese día había de taro y estaba muy bueno, o eso me dijo mi sobrina. De las bebidas les puedo platicar que suelen ser café, aguas de sabor, como horchata, jamaica, también me ha tocado probar de fresa, así como refrescos de cola, naranja, manzana, limón o incluso té helado. Y pues así la experiencia foodie del Sirloin Stockade de Encuentro Fortuna. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? ¿Han ido? ¿Conocen otro Sirloin? Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Eder Corona. Y ya lo saben, coman mucho, viajen mucho y sobre todo, amen mucho. Nos vemos pronto. Bye bye.